Buenos días. El 17 de septiembre de 1921, hoy hace exactamente 100 años, nació en Cúcuta, norte de Santander, Virgilio Barco Vargas, alumno de nuestra querida Universidad Nacional, previamente a culminar sus estudios en MIT. Barco tuvo una trayectoria como servidor público muy larga antes de llegar a la presidencia. Barco fue secretario de Obras Públicas y Hacienda de su departamento, secretario general del Ministerio de Comunicaciones, concejal de Cúcuta, representante a la Cámara de Representantes, senador, ministro de Obras Públicas y de Agricultura, alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Gran Bretaña y Estados Unidos. Es decir,
no llegó casualmente a la presidencia. De manera que hoy queremos conmemorar estos 100 años de un colombiano muy destacado, que a lo largo de su carrera pública fue dejando una huella muy importante en la vida social, institucional y política colombiana. Una huella que incluso aún puede verse en la infraestructura física del país. Pensemos, por ejemplo, en carreteras como Pitalito-Mocoa, en la carretera marginal de la Selva, en el ferrocarril del Atlántico, en el planetario de Bogotá, en instituciones políticas y sociales tan importantes como el Archivo General de la Nación o la conformación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Pero Barco también impulsó el esquema de gobierno-oposición y apoyó la séptima papeleta. Virgilio Barco fue un hombre público, un político de carrera, un servidor público, pero lo hizo a su manera, amoldándose, por supuesto, a su época, no podía ser distinto, pero también muy fuera de los estereotipos, con muchos elementos singulares y, en algunos casos, excepcionales. No fue, en todo caso, un típico político latinoamericano, de esos que se catalogan fácilmente como un político más en los países tropicales. Quizás por la época convulsa en la que ejerció su presidencia, durante el final de los años 80 del siglo pasado, cuando el narcotráfico le declaró la guerra al Estado colombiano y murieron tantos y miles de colombianos, el papel y el lugar de Virgilio Barco fue en algún sentido subvalorado o dejado de lado. Los hechos dramáticos de violencia impedían ver mucho más allá del horror de la sangre y de las muertes. Pero este descuido y esa falta de interés ha venido modificándose y la figura de Barco ha tenido un redescubrimiento. Los académicos y analistas han vuelto sobre los archivos Barco y han encontrado allí importantes lecciones y un capítulo trascendental de nuestra vida pública en la segunda mitad del siglo XX. Uno de estos académicos es Malcolm Dees, profesor emérito de la Universidad de Oxford, pero catalogado como colombianista. Yo lo catalogaría mejor como un gran colombiano. Tendremos hoy el enorme gusto de conversar con él y lo reconocemos como uno de los más importantes analistas de nuestra historia y nuestra vida pública. El profesor Dees publicó en el año 2019 el estudio biográfico Barco, Vida y sucesos de un presidente crucial y del violento mundo que enfrentó. Con el estilo que caracteriza al profesor Dees, nos revela un Virgilio Barco en muchos sentidos desconocido para todos nosotros, especialmente para las jóvenes generaciones, como aquel joven que se escribía cartas con el papá en la década de 1930, analizando el devenir de la Segunda Guerra Mundial. El profesor Dees coordinó también en 1994, junto a Carlos Sosa Escobar, el libro El Gobierno Barco, Política, Economía y Desarrollo Social. De la mano de colaboradores del gobierno y analistas de la época, hizo un balance general de las principales políticas y los principales logros durante la presidencia de Barco. No son tan comunes los balances de los gobiernos colombianos y tampoco lo es la biografía política entre nosotros. Lo señala Malcolm Dees en el libro que hemos mencionado cuando se refiere a la falta de análisis de los líderes políticos. Es por esto que los aportes que ha hecho Malcolm Dees han sido tan importantes. El diálogo entonces que tendremos hoy, la fortuna de tener con el profesor Dees, es el primero de un ciclo de diálogos sobre el liderazgo público en Colombia y se inscribe en la agenda académica del recién creado Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia, el cual tengo el gusto de coordinar. El Instituto de Liderazgo Público busca, entre otros, contribuir por medio de la investigación, la formación, el trabajo colaborativo con entidades públicas y privadas, a posicionar nuevas visiones y reflexiones sobre el liderazgo público y la gestión pública, contribuyendo de esta manera a su continua mejora y fortalecimiento. Estamos convencidos de que los liderazgos colectivos y transformadores son decisivos en el cambio social de nuestro país y que contar con buenos líderes siempre es un activo fundamental de cualquier democracia. Para conversar, entonces, bueno, nuevamente doy la bienvenida al profesor Malcolm Dees. Un orgullo para nosotros contar con él
en la mañana de hoy, la tarde de él en Londres. Y para conversar con el profesor nos acompaña Sebastián Guerra, coordinador académico del Instituto, sociólogo e historiador. Bienvenido, profesor Diz. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Es un honor, es un orgullo iniciar estos diálogos con esta conversación. Sebastián, tienes la palabra. Gracias por su invitación. Muy grato. Muy amable. Sí. Muchas gracias, Liliana, y pues muchas gracias, Malcolm, por este espacio. Es un gusto y un honor poder conversar contigo esta mañana. Te propongo que vamos a hacer un recorrido por algunos hechos importantes de la vida de Virgilio Barco, que nos permita sacar algunas reflexiones sobre el liderazgo público, sobre lo que es la vida pública y política en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, si quieres, pues arrancamos. Yo tengo preparadas algunas preguntas y me gustaría que arrancáramos un poco con la etapa formativa de Virgilio Barco. Pues ya nos recordaba Liliana que hizo un paso rápido por la Universidad Nacional, pero en 1939 ya ingresa al MIT en Boston y opta por la ingeniería, lo cual no es, digamos, un elemento excepcional. Sabemos de Laureano Gómez, sabemos de Pedronel Ospina, Mariano Ospina Pérez, que había estudiado en la Escuela de Minas de Medellín. Y me parece a mí, Malcolm, si pudiéramos arrancar por este tema, porque quizás uno logra ver en Virgilio Barco y esa opción por la ingeniería como una especie de ideal de lo práctico en el siglo XX, como lo llamaba Franz Safford, ¿no? Esa idea de un país estaba un poco saturado de abogados, de gramáticos, de teólogos, de poetas, y hay una línea pues, que se remonta hasta el siglo XIX y que quizás Virgilio Barco pues, continúa con esa línea. ¿Cómo ves tú esa aproximación? No, para responder a esa pregunta directamente, yo creo que hay en la visión de la gente de sus gobernantes pasados mucho estereotipo. Francamente, me parece que, aunque en todas partes existe prejuicios, estereotipos, francamente en Colombia se exagera. Es peor que en otras partes. En parte por, yo voy a echar un crítica inicial fuerte al periodismo político. Que me parece que, okay, en todas partes uno tiene conversación política, medio frívola, medio demasiado tangente. Pero eso en Colombia llega aún en la prensa seria, a un exceso. Regresando a Barco ingeniero. Sí, Barco era ingeniero. Eso da una estampa particular a su característica de su carácter de gobernante desde el principio. Era un ingeniero en MIT, básicamente, aunque sí pasó antes por la Nacional. Y en MIT recibió una educación muy exigente. En MIT el costumbre era echar 25% de los alumnos como inservibles cada año. Casi. Entonces era una disciplina fuerte. Y Barco siempre fue un hacedor. Uno ve eso desde sus primeros pasos en el gobierno local. Yo creo que él también, echando un poco al lado, un momentico, en esta coyuntura en Colombia, me parece que una de las tareas de la academia, y me parece muy bueno que la Nacional está empezando eso, es analizar seriamente, ¿qué son las posibilidades, digamos, del reformismo colombiano? Tanto colombiano critica los gobiernos y dice que son los mismos, que son los mismos, que oligarquías, que bla, 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 de ese estilo. Que es un estilo, francamente, muy nefasto a mis ojos. Y no analiza qué ni cómo. En un sistema difícil. Colombia es un país muy difícil
de gobernar. Nadie debe olvidar eso. No es un país donde uno levanta la mano y da órdenes y la gente cumple y las cosas salen como el... Eso es una lucha continua. Y uno tiene que combinar. Barco combinó el hacedor, el ingeniero, con el político hábil. Eso me parece interesante. Y regresando a eso de la coyuntura actual, ya el tema no debe ser, como ha sido por tantos años, el conflicto y qué hacer con el conflicto, etc., etc., que ha ocupado demasiado la agenda política. Es, tenemos que, y digo tenemos porque tengo el pasaporte y la cédula, entonces tengo cierta libertad de opinar, aunque no tanto como un nativo nacido. Pero es el momento en que, ok, tenemos que explorar cómo se lograron las cosas que el país ha logrado. ¿Cómo hacer juicios sobrios sobre los aciertos y los desaciertos de los gobernantes? Y eso es una tarea necesaria y madura. Y me parece eso en el caso de... Yo no estuve pregonando Barco como el mejor presidente que nunca, etc., etc. Y tampoco a él le hubiera gustado eso. Barco, lo que le gustó fue a veces, tuvo unos hobbies, como chusar el clero de vez en cuando. No fue un hombre solemne, pero lo que le gustó fue lograr resultados. No le interesaba la fama personal. Era un hombre en eso, no era vanidoso. Y lo que le gustó fue, y yo sé de mis no tan frecuentes, pero mis contactos personales con él, es que le gustó mostrar obras y le gustó planear obras. No acierto en todos. Por ejemplo, tuve un pequeño hobby de diseñar un canal interoceánico un poco fantasioso allá en el Darién. Pero cuando uno suma sus logros concretos, de joven político, de ministro frente en los principios de Frente Nacional, de alcalde, de todo eso, la lista es impresionante. Y yo recuerdo un ejemplo de su estilo, digamos, empedernido. Eso es el Archivo Nacional. Yo recuerdo que mis colegas historiadores, el ambiente académico de los historiadores, fue muy escéptico sobre el nuevo archivo. Todo el mundo dice, ay, eso no va a pasar, no, eso olvídese. No, tú conoces ese tipo de conversador. Y allá, Barco lo hizo. Y lo hizo Barco. No, sin Barco, no hay archivo. Y tampoco, sin Barco, no hay Ciudad Salitre. Y sin Barco, no hay ciertos parques. Y sin Barco, uno puede... Y la lista es impresionante. Y entonces, eso me... Sacando, digamos, una conclusión general de eso, es que, y eso no es denigrar otros presidentes, ni para, digamos, hacer competencias vanas entre una administración y otra, pero prueba que continuo este país si progresa. A veces, claro, cuando uno desespera en altas horas de la noche, uno sí imagina que progresa por la noche porque el día a veces revela tanta cosa negativa. Pero en eso, y es importante su formación de ingeniero,
suficiente sobre claro. ese tema de mí. Ok. Ahí Malcolm, digamos, pues se forma Virgilio Barco como ingeniero, tiene esa conexión con Estados Unidos, que es una conexión que va a ser importante para muchos líderes políticos a lo largo del siglo XX. En Colombia, quizás en el siglo XIX era mucho más fuerte la conexión europea, pero quizás en el siglo XX se fortalece mucho esa conexión con Estados Unidos. Y Virgilio Barco, pues, regresa a Cúcuta después de sus estudios en MIT. Yo no sé si lo podríamos denominar como una especie de un provinciano cosmopolita. Es decir, venía de una región como Cúcuta, pero tenía una visión de mundo muy grande, muy amplia, que le habían permitido sus estudios. Y entre los años 43 y 50, como bien se relata en el trabajo que tú hiciste, pues es su momento de formación política, ¿no? Sí. Secretario de Hacienda Departamental, Ministerio de Correos, Directorio Liberal Local, y entonces aparece... ¿sí? No, es importante lo que ese tema que estás tocando. Barco fue, creo, el presidente de Colombia que más conoció a Estados Unidos. Más conoció Washington, más conoció a las instituciones internacionales de Estados Unidos. Y más desde sus años de estudiante en la Segunda Guerra. Eso, entonces, con eso tocamos otro tema. Y eso es el sobrio, da para el sobrio análisis de las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Barco conoció como joven lo que uno puede. Él tuvo una experiencia muy positiva de Estados Unidos en sus años de estudiantes. Esos son años de Roosevelt, años de Kerry, y estoy pintando con brocha gorda, años del New Deal, del progresismo rooseveltiano, de la Segunda Guerra, de las libertades predicadas por Roosevelt, y también un Estados Unidos para él muy amable y muy positivo. Además, eso no hizo a él, ni lo hizo sus años en Washington después de su regreso. No hizo a él un político servil. No era un servil frente a los Estados Unidos. Mi amigo Fernando Cepeda destacó en la reciente conmemoración en el Colón que Barco fue totalmente opuesto, por ejemplo, a la invasión gringa de Panamá. Y era muy firme. Pero fue un firmeza de conocedor. Y también una firmeza de un conocedor que sí admiraba profundamente ciertos aspectos de los Estados Unidos. Y me parece lógico. Y me parece también. A mí me entristece, digamos, el anti-gringismo fácil que uno encuentra. Yo sé que vivir cerca de los Estados Unidos tiene sus bemoles, que no es todo color de rosa. Pero es otra cosa que toca a los académicos analizar con cabeza fría, ¿no? ¿Suficiente sobre eso o yo sigo? Así es, perfecto. Sí. Vamos cubriendo algunos aspectos, digamos, el carácter, digamos, su forma. Hemos llegado al regreso. El regreso es el regreso. Los primeros años de política en el norte de Santander, de 44 en adelante, cuando regresa al país. Where is su papá, entra en la política colombiana, el cambio de gobierno de 46, su gaitanismo, eso es importante recordar porque a veces la gente ignorante
piensa que Bach fue un tipo de inocente. Yo no sé por qué. Porque tuvo una experiencia profunda de la violencia partidista sectaria en uno de los departamentos norte de Santander más violentos del país. Por eso apoyó el Frente Nacional. Claro. No siguió, por ejemplo, en el MRL. Y claro, reconoció que el viejo sectarismo tuvo que morir. Eso sin dejar de ser liberal. Bueno. Así es, así es. Y yo destacaría también, Malcolm, que tú señalas y enfatizas mucho en el libro, en la biografía, señalas, por ejemplo, que la mayoría de carreras políticas en ese momento empezaban con un aprendizaje en los estratos bajos de los municipios y los departamentos, y que por su ancestro, su nacimiento, su educación, su fortuna, Virgilio Barco no era bogotano. Así lo señalas, y tenía cierta distancia con la capital. En todo caso, no empezó allí su carrera. Pero la vida política nacional, esa violencia de los años 46, 47, 48, pues por supuesto marcó definitivamente Cúcuta y Norte de Santander, pero finalmente Barco también, como una persona que se hace a la vida política en la provincia, pues termina ocupando, digamos, espacios de del nivel nacional muy importantes, como fue su llegada ya posteriormente a esos primeros ministerios en el primer gobierno de Alberto Lleras en el año 58. Yo sé que tú has reflexionado mucho sobre la vida política en provincia, ¿no? Y eso es muy importante, que hay veces se olvida en la historiografía colombiana esa política más de provincia y cómo se dinamiza esa provincia y cómo estamos viendo que en los años 40, 50, pues están surgiendo muchos liderazgos de esas regiones. En Caldas, por ejemplo, estaban entonces Silvio Villegas, estaba Gilberto Alzate, que también venían, digamos, de una región particular, pero terminan ocupando espacios políticos muy importantes. No sé cómo ves tú esa relación entre nación, provincia, en esos años 40, 50. Bueno, yo creo que siempre ha habido bastante provincial en política, ¿no? Es que hay países, es que el país es un país donde el poder ha sido geográficamente difuso. El centralismo en el papel nunca se tradujo en un centralismo real tan fuerte. Barco, como tiene ciertas características que vale la pena destacar. Uno es un liberalismo tuvo esa familia de filiación doble. Su papá conservador, su mamá liberal, él escoge el lado liberal. Pero su papá nunca fue sectario. Era un conservador bueno. Uno ve eso en esa larga correspondencia con la hija, con el hijo. Y él, Barco también, yo creo que era un hombre bastante impaciente con, digamos, complicadas ideologías. Era un liberal con el chiquito, además, y eso le bastaba. Él claro, no iba a quemar los sesos pensando en qué es exactamente el capitalismo ni qué es exactamente. No, eso es para los pájaros. Era un hombre serio, ¿no? Yo, lo que le dio esa experiencia temprana fue mucho realismo. Él no tuvo, eso fue, por ejemplo, cuando se nota en su alcaldía, que tuvo mucho realismo sobre cómo es la gente. No, no era, uno se pregunta, ¿no? Uno puede preguntar retóricamente, si uno tuvo un sufrido alumno enfrente, uno preguntaría, bueno, ¿usted piensa que Barco era oligarca? Entonces, ¿qué significa para usted decir que Barco era oligarca? Pero Barco era, a mí nunca me ha gustado la palabra, era del élite. Uf,
Élite es palabra para sociólogos, no es para historiadores. Élite la nota de los de arriba de Cúcuta. Pero hay que recordar que su papá empezó su vida vendiendo la máquina de coser Singer en Barranquilla a los 16 años. Eso no es exactamente un principio de un oligarca. Su papá hizo una buena fortuna, muy buena sí. fortuna para la provincia. Y también después, principios de los años 40, iban entrando su parte de la regalía de la concesión Barco. Pero el base de Barco era un hombre acomodado, sin duda, un hombre rico. Eso le daba mucha independencia. No fue un super rico y nunca le gustó una vida de super lujo, vivía bien, no se preocupaba, claro, para manejar su fortuna sobriamente, pero nunca le interesaban los negocios. La fortuna de su papá vino de los negocios de Cúcuta, de la cervecería, del ferrocarril, de la propiedad raíz, y era cuando murió su papá, no sé, dejó como $1,000,000 y ese es el futuro de la concesión Barco. Sobre la concesión Barco hay mucha ilusión y lo trato en el libro. Mi libro, sí. incidentalmente, no es una biografía, son 5 ensayos sobre aspectos de Barco. Si uno quiere una biografía sin criticarlo, más convencional, hay el libro de Leopoldo Villaborda, que es más bien una biografía de un amigo que toca todos los aspectos. Yo toco claro. eso de infancia y ancestro, primeros pasos, ministros, alcaldía. Y tampoco cuando yo llego a la presidencia, mi libro es un sustituto de este libro que hice con Carlos Ossa en el 94. Ese libro toca todas las facetas de su gobierno y tiene capítulos sobre todas las facetas escritas por protagonistas y por críticos sobrios. La idea de Carlos y yo fue dejamos a los barquistas hacer su cuenta, pero decimos a ellos que vamos a tener un capítulo crítico después de su capítulo de protesta, eso para hacerles menos orgullosos. Y a los críticos okay. decimos, sí. tienes derecho a criticar, pero tienes que criticar sobriamente, no como idiotas, no como... Sí. Y salió, a mí me parece muy bien el libro. Sí, sí. No, esos dos libros son sí. extraordinarios y... Digamos, a mí me llamó mucho la atención en este, digamos, estudio biográfico, como tú lo denominas, que no es una biografía, pues, detallada, sino de unos momentos y unas escenas fundamentales de la vida pública de Barco. Ese primer ministerio de Virgilio Barco con Alberto Lleras iniciando el Frente Nacional, que es ministro de Obras Públicas, y hace un trabajo, digamos, pues extraordinario. Tú haces el recuento, terminación del ferrocarril del Atlántico, el programa nacional vial, los caminos vecinales, puentes sobre el Magdalena, la desembocadura en Bocas de Ceniza, pero más allá de hacer el recuento de las obras que promovió Virgilio Barco, es un poco que empieza a aparecer un carácter, un talante de un servidor público, de su manera de entender la gestión pública. Y yo destaco, por ejemplo, sacando algunos fragmentos de tu trabajo, que tenía, digamos, él analizaba cómo había en la opinión pública un entendimiento de lo que era la obra pública, cierta obsesión con ciertas obras redentoras a expensas del panorama general de las necesidades. Él analizaba el alto costo que tenían los planes inconclusos o inconexos. Quiso utilizar el talento nacional, vincular ingenieros. Uno cuando ve las placas de muchos puentes en el Magdalena de principios
digamos, de los años 20, 30, todavía son ingenieros o franceses o norteamericanos, pero él, digamos, promovió el talento nacional en la ingeniería para esas obras, y si bien no tuvo una bonanza en ese momento, introdujo técnicas muy importantes como el costo-beneficio, el análisis costo-beneficio en las obras, y fue un poco, le puso una talanquera a la idea de la paridad partidista en el esquema del Frente Nacional, porque él señalaba que había necesidad de unos puestos técnicos, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, y entonces ahí empieza a aparecer, digamos, un carácter de un servidor del Estado. Sí, él reconoció que en un tren de ferrocarril uno no puede tener un maquinista gordo y un maquinista rojo, es que no tiene sentido, hay límites. Pero otra característica interesante es el modo en que se nota en su archivo cómo él reconoció la virtud y el mérito de muchas de las obras del gobierno militar de Rojas. Él siempre reconoció sus antecesores. Y uno pensa en las obras públicas de Rojas Pinilla, del general Rojas, hubo muchos notables. El aeropuerto era de Rojas, el CAN era de Rojas, el autopista, y bueno, hay mucha obra de Rojas. Y bajo, hay cartas de Rojas felicitando a sus antecesores del gobierno militar. Y también cuando llega a ser alcalde, reconoce plenamente lo útil del trabajo de sus antecesores, Gaitán Cortés, Mazuera. No tuvo ningún reparo en decir, yo he hecho todo eso. Era claro. Capaz de construir sobre lo construido. Y también con un ojo muy buen ojo, a mí me parece, por lo posible. Y siempre juzgaba lo posible, yo creo que con más optimismo que la mayoría de la gente. Yo le di el ejemplo del archivo, y nosotros, académicos cínicos, diciendo que eso no va nunca a pasar, ¿no? Él, y también su capacidad de manejar políticamente a Bogotá durante su alcaldía, su manera de también de buscar con mucho ojo la capacidad financiera. A veces la gente descubre cosas interesantes. Reciente descubrieron los planes para Cartagena de la firma inglesa de ingenieros públicos Pearson, que trabajaban mucho en México bajo Porfirio Díaz. Pearson en los años 20 y pico hicieron un plan en Cartagena. Magnífico, con un buenísimo plan, respetuoso, pero muy modernizante, etc. Estaba muy bien el plan hasta que uno llega al presupuesto y uno se da cuenta que ese plan de Pearson para Cartagena hubiera costado como la mitad del presupuesto nacional o algo así. Bajo era ingenioso como alcalde. Financiaba, creo que el primer año de sus obras, con un préstamo del gobierno venezolano, porque tuvo amigos en Venezuela y él dijo, mire, en vez de invertir en bonos venezolanos, ¿por qué no inviertes en eso? Porque yo les garantizo. Y saltó en adelante con eso. No era un tuvo algunos sueños, como ese de la interconexión oceánica, es lo más que, pero la mayoría de sus visiones de lo posible, del futuro, fueron posibles. Y además, claro, con mucho don de comunicación. Le faltaba don de comunicación con los periodistas. Eso fue una falla que afectó mucho la reputación de su gobierno.
En el libro este hay un capítulo que yo digo cada periodista debe leer y asumir. Y eso es un análisis de la injusticia del tratamiento periodístico a su gobierno. Que hubo periodistas notables que llamaban a él, imagínense, un cretino. ¿No? Los periodistas que nunca habían manejado una tienda de barrio. Eso es una tendencia de nuestros queridos columnistas, ¿no? Claro. El ministro está bien si es amigo, está mal si no cumple con... Y generalmente esa gente no tiene idea cómo es de difícil nuestro país. El presidente para hacer cosas tiene que ser dele. Un gran presidente en eso, que todavía le falta un estudio bueno, es Carlos Lleras. Carlos Lleras era un presidente muy importante. Pero mira que ahí, no sé si has visto la que de pronto no la mencionas en el libro, que no ha circulado mucho, que es la biografía que hizo Francisco Gutiérrez Sanín sobre Carlos Lleras Restrepo. No lo he visto, no. Es un libro, es una biografía que se llama Carlos Lleras, Constructor de Estado, publicado por la Escuela Superior de Administración Pública. Y como tú dices, pues fue un otro gran, tú mencionas que quizás con Virgilio Barco, Carlos Lleras y Mariano Ospina Pérez fueron quizás las personas que tenían más experiencia práctica y administrativa. No, sí. Yo he escapado, yo no he leído todo, claro. Me interesaría leer eso. Pero es que no es un libro que ha cogido tanta fama. No. Y tú mencionaste a Ospina Pérez. Ospina Pérez también fue básicamente ingeniero, como su papá. El general Ospina era otro constructor. Laureano Gómez, por 5 minutos, fue constructor. No, yo creo que no le duraba tanto ese fan. Pero eso es muy interesante porque la parte tan difícil para juzgar que la gente que escapa tanto al juicio de la gente es la capacidad de nuestro gobierno. ¿No? Si uno tiene, por ejemplo, un ejemplo muy candente actual, y esos son los asesinatos y la inseguridad persistente. ¿No? La gente dice, ay, eso sigue, que eso es un escándalo, que llamamos al ONU, llamamos al doctor Vivanco, que yo no sé, que eso, claro que no debe seguir, de acuerdo, pero para terminarlo, uno necesita cerebro. ¿No? Eso hay que pensar cómo se mejora la seguridad de los líderes y de la gente en general. Yo no sé si todos son líderes. Eso también es una asunción que la gente no estudia. ¿No? ¿Cómo mejorar la seguridad en provincia y también en las zonas urbanas que todavía siguen? Yo creo que lo que necesita el gobierno, necesitamos es una combinación, si es imaginable, de lo mejor de Uribe y lo mejor de Antanas Mockus. Es que si vamos a mejorar la seguridad de la gente, obviamente uno necesita una estrecha colaboración entre justicia, policía, ejército, inteligencias, etcétera, etcétera. Y también opinión. Hay que... Eso necesita un trabajo pedagógico. Eso no se llega sin examinar. Y yo lo traté de hacerlo en el librito sobre Barco. Lo traté de mostrar cómo en su presidencia
los instrumentos del presidente para, por ejemplo, controlar la situación en Europa eran tan débiles. No se pudo. Y porque no hubo a la mano instrumentos. Claro, y esos instrumentos sí. No se improvisan. Y una de las ignorancias grandes, persistentes, en la academia y en la opinión pública en Colombia, es curiosamente seguridad, cómo se maneja eso. Hay excepciones honorables, hay tipos que yo conozco que han escrito sobre eso. Pero en general, no hemos, el país no ha dado el esfuerzo intelectual que ese problema exige, ¿no? Es triste. Y Barco, yo en la presidencia, Barco entró con planes, por ejemplo, en contra de la pobreza absoluta, en favor de la recuperación de las zonas en conflicto, el PRN, todo eso. No pudo mucho hacer en mucha parte eso por el grado de conflicto que le tocó. Un gobierno, en la teoría mía, tal vez simplista y senil, pero un gobierno no puede hacer más de dos o tres cosas. No importa si es el gobierno colombiano o el gobierno gringo, la vida es así. Pero ahora, después del acuerdo de paz, debe haber un cambio de agenda que asume esos retos de una nueva manera. Es como, eso es el afán también de su centro de liderazgo político en la Universidad Nacional. Es, ok, tenemos esos problemas que son, que inhibe, ¿qué pasa? ¿Qué son las cosas que necesitamos para enfrentar eficazmente eso? ¿No? Claro. No hay reforma exitosa sin estudio. Sin estudio, sí. Perdón, Salmón. Sí, ahí en el capítulo sobre la presidencia, en tu libro, se destaca con mucha fuerza el énfasis que haces en que la opinión pública colombiana es muy crítica de los gobernantes y del gobierno de turno, pero frecuentemente es poco o nada consciente de las limitaciones que enfrentan los gobiernos. Esa es una primera como advertencia, y la segunda es que tenemos una visión un poco como homogénea de lo que es la gestión del Estado, pero el Estado colombiano en sus capacidades y los gobiernos en sí mismos son desiguales, y tú haces mucho énfasis en que hay que entender que hay agencias que funcionan mejor que otras, y que entender esa complejidad no se resuelve con juicios sumarios, tajantes, radicales sobre la totalidad de un gobierno es bueno o malo, sino que quizás es como una invitación también a entender esas complejidades, esos puntos de partida. Y, por ejemplo, Barco enfrentó, pues tú lo mencionas, debilidades en los organismos de inteligencia, una distancia grande entre expertos y gobierno, que Barco quiso resolver involucrando muchos académicos y expertos. Es cosa curiosa, un montón de politólogos, ¿no?, terminaron trabajando con el gobierno Barco, empezando por Mario Latorre. Todavía, por ejemplo, no había muchos estudios sobre el fenómeno paramilitar, y entonces casi que el gobierno Barco le tocó sobre la marcha interpretar el fenómeno, encontrar herramientas, algunas jurídicas que no existían, un legalismo omnipresente que dificultaba la actuación. Entonces es como un llamado a entender ese escenario, esos contextos donde la gestión pública se desenvuelve, y quizás eso nos llevaría a tener unos juicios un poquito más críticos en el mejor sentido, pero amplios y complejos de lo que es la tarea de gobierno. Sí, unas críticas más constructivas. Yo no respeto mucho la crítica absolutista, negativa, retórica. Me parece eso hay suficiente para varias vidas.
El, por supuesto. Bueno, el, si uno hace la lista de lo que logró Bach, es muy impresionante en lo político, en lo concreto. Es claro que hay fracasos y hay limitaciones, cosas que no logró hacer. Y quedaron pendientes. Eso siempre pasa en cualquier gobierno. Hay que ser realista. Yo creo que pensando, yo regreso un momentico porque estoy echando demasiado paja a la coyuntura actual. La coyuntura actual, yo creo que hay mucha protesta, obviamente. Pero la protesta es inútil si no se traduce en proposiciones concretas, acordadas y acordadas por vía democrática. La protesta en sí impulsa, pero no llega. Nunca llega únicamente como protesta. Y el momento actual creo que tiene algo que ver con lo que pasó en el gobierno de López Michelson. López Michelson, fin del Frente Nacional. La gente añoraba algo distinto y López no era suficientemente distinto. Después del acuerdo de paz, la gente brocha gorda añora algo distinto. Y todavía no hemos llegado a tener esa nueva agenda. Yo creo que no es porque el gobierno es nefasto, ni que por la polarización, ni por tantas vainas que la gente menciona cada cinco minutos. Yo creo que es un mal enfoque en parte. Que uno tiene que decir, ok, todo lo que hemos logrado en este país no es un desastre. Somos capaces de hacer cosas buenas, de avanzar. Eso sin ser un progresista bobo. Pero sí, eso hace la vida mejor. Y mejor es hacer la vida mejor. Entonces, mirar hasta el futuro en un modo constructivo. Eso no implica enterrar el pasado completamente ni nada de eso. Pero es un cambio de énfasis. Y ojalá en el año 22 el presidente elegido es alguien que capta ese espíritu. Ha sido difícil inmediatamente después del paz y después de eso. En la otra observación, tal vez floja, pero humana, es que los gobiernos se cansan, ¿no? Después de un enorme esfuerzo que hizo Santos con la paz, yo creo que la gente dice, uff, hemos logrado eso, que carajo, no tenemos más energía, es así, perdón. Claro, las capacidades para hacer cosas, para la gestión, también se van agotando y hay picos en los que hay capacidad concentrada, otros momentos en los que no. Y ya para que vayamos terminando, Malcolm, pues, digamos, pensando en la coyuntura actual, se están abriendo candidaturas presidenciales, hay muchos candidatos en Colombia hoy. Si uno pudiera pensar en esas lecciones que deja la trayectoria pública de Virgilio Barco, yo destacaría unas y te pediría a ti, pues, como concentrar en unas lecciones aprendidas, por ejemplo, repasando tu alcaldía, pues uno nota un trabajo pues muy importante de Barco, donde, por ejemplo, él, digamos, o tú acuñas una expresión para decir que tenía una especie de realismo visionario, digamos, o un pragmatismo informado, una mezcla de visión y realismo,
Y eso, pues digamos, pues marcó un poco esa gestión que se vio, por ejemplo, en el sentido de las prioridades, la capacidad de delegar, también un poco la idea de reconocer los esfuerzos de los gobiernos anteriores, darle continuidad a la actividad de Estado, y una frase sacada, dicha por el propio Barco, y es que él decía: yo busqué hacer una administración efectiva, cercana a los intereses de la gente, transparente, en relación directa con los problemas y con los ciudadanos. Uno, eso dicho, digamos, a principios del Frente Nacional, le parece a uno que estaba anticipando lo que más adelante pues íbamos a llamar como el buen gobierno, la buena gestión pública, y yo creo que eso pues siguen siendo lecciones muy importantes para el ejercicio del liderazgo público y la actividad de Estado. No sé, para que vayamos cerrando, Malcolm, pensando en esta coyuntura, como tú nos has dicho, ¿qué lecciones deja Virgilio Barco para, por ejemplo, los aspirantes a cargos de elección popular o para el liderazgo público en Colombia? Bueno, yo creo que es una lección de moderada esperanza, ¿no? Que no todo es necesariamente un desastre. Es una lección también que los problemas se solucionan con el estudio. Tercero, a mi gusto, es que es mejor mirar los problemas separados que juntos. Claro que se juntan, pero se atacan separadamente. Un amigo mío, sabio, hace años y años, me decía: en Colombia los grandes reformas van a fracasar, los chiquitos tienen chance. Hay que dividir entonces. Además de eso, Barco escuchaba antes de tomar sus decisiones. Escuchaba mucha gente y además era un ser muy humano. Era impresionante cuando uno lo miraba. Tuvo un buen don de gente, amable con la gente y respetuoso con la gente. Eso, sí, son lecciones, son modelos que creo que valen la pena. Y también yo creo que es suficiente para una vida eso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y quizás de pronto una última pregunta, Malcolm, para que cerremos en estos dos minuticos que nos quedan. Una pregunta más como de historiador, porque yo sé que hay varias personas aquí que nos están escuchando, jóvenes historiadores. Una pregunta de historiador y es, pues la historiografía colombiana ha tenido pues una concentración más fuerte, digamos, en los temas más estructurales, en la idea de que el cambio social, digamos, ocurre es por los movimientos y los grupos sociales, y quizás hemos descuidado un poco la figura, el individuo, la persona, digamos, y por eso quizás hay cierta carencia de biografías políticas, ese género es un poco escaso, digamos, en algunos periodos. ¿Por qué es importante, Malcolm, esta pregunta final, digamos, estudiar la historia también a través de los individuos del liderazgo? Sí, adelante. Es un tema en cierto modo atractivo. Yo soy muy poco dado a dar consejos a otros historiadores sobre qué hacer, porque cada historiador tiene su preferencia. Y yo no dogmatizo, espero, nunca sobre temas. Trato de no. Y la biografía tiene la ventaja que si uno lo hace sinceramente, lleva a muchas sorpresas y muchas cosas que uno dice: caramba, ese no fit, eso es en contra del estereotipo. Tiene ese aspecto positivo. Y además, uno tiene que adentrarse, obviamente, en otras épocas, donde las costumbres, etc. Pero en historia, yo me predico a los historiadores colombianos, es muy sencillo, es que, miren, señores, su historia es muy interesante.
No escucho a nadie que dice que eso es harto, que eso es aburrido, que eso no vale la pena. A mí me, yo puedo ser loco, yo no sé, pero a mí, yo después de 50 años de mirar la historia de Colombia, no me aburro, siempre me interesa. También otra cosa es que los seres humanos son muy distintos. Un tema que agarra a una persona no agarra a otra persona. Y el tema, los temas de la historia son infinitos. Y es difícil de antemano decir qué es una historia, un tema importante, qué es un importante. Eso depende en parte del tratamiento. Pero en eso termino, en ese salmoncito, diciendo que historia política del país es muy interesante. Y no es como, yo soy de la doctrina, todos los países de América Latina, todos los países tienen historias políticas distintas. La historia política colombiana es muy colombiana. No tiene nada que ver, o poco de ver, digamos, poco de ver. No, nada es una exageración. Poco de ver con sus vecinos, no es como la historia de Venezuela, ni del Ecuador, ni del Perú, es colombiana. Y eso entonces hay que estudiarlo como es. Y también hemos ya pasado por suficientes modos. Y yo no predico, cada problema para el historiador necesita una solución distinta. Uno no puede predicar tanto. Claro que uno tiene que seguir las reglas de la evidencia y los dónde están las fuentes y todo eso, que es bastante de sentido común, no hay que hacer misterio de eso. Uno, yo, muchas veces uno empieza, también uno tiene que mantener la mente abierta. Hay excelentes historiadores ya, colombianos. No voy a nombrarles porque me enojan a los que no nombro o enojan a los que sí nombro, yo no sé. Pero hay muy buenos, ¿no? No es un campo desierto. Y mucha fuente. No solo el archivo general, pero mucha prensa, mucho folleto, mucho libro. Es las memorias. Las memorias, sí, al Congreso que tú, exacto, estudias. Sí. Los avances en eso son enormes en los últimos 50 años. Los bogotanos tienen el mejor biblioteca para historiador que existe a mis ojos en el mundo, que es el BLA, que da el mejor servicio que mi biblioteca acá en Oxford, porque en Oxford no prestan. Sí. Muy bien, Malcolm. Sí. Eso desconfían de los ladrones ingleses. Muy bien. Entonces hay tanto de interés. Historia local, política de partido, por qué estamos donde estamos, se ilumina con eso. Y hay que también mantener siempre la mente abierta. Uno empieza con unas hipótesis, unas ideas, y mientras uno estudia, uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Claro. Muy bien, bueno. Malcolm. Mil gracias. Liliana, aquí tienes la palabra para cerrar. Bueno, esto fue realmente un deleite. Para las jóvenes generaciones, esto va a ser prácticamente una charla obligatoria sobre cómo entender a los diferentes líderes y a los políticos. Me impresiona mucho, Malcolm, tú sabes de mi obsesión por la gestión pública, me impresiona mucho cómo tú resaltas en el libro y cómo se resaltó en esta conversación, cómo Barco llega con una carrera tan, tan juiciosa a ser presidente. Y si bien tuvo algunas digamos, ventajas sobre muchas otras personas, lo entendería uno no como el presidente que alguien dijo que era el presidente de,
o si, sino como un presidente que se viene preparando desde su juventud para llegar allá. Eso muestra el mérito, muestra la competencia, y estas características que tú has resaltado, de eficiencia, que Sebastián comentó, de señaladas por ti, de la transparencia, de la cercanía con la gente, y algo muy impresionante, los resultados y el respeto por los recursos públicos y el respeto por lo que se viene haciendo. Es decir, casi que como lo dijo Sebastián, su trabajo como gestor público podría ser el decálogo de buen gobierno o de gestión pública admirable o de eficiencia que hoy estamos predicando. Y creo que abrimos de una manera maravillosa estos diálogos sobre el liderazgo público colombiano. Nuevamente, Malcolm, no necesitabas mostrarnos el pasaporte, porque pues, estás bienvenidísimo a estos diálogos. Como decía, tú no eres un colombianólogo, sino eres un colombiano de raca mandaca. Entonces, mil gracias. Y quiero cerrar con algo que tú mencionaste, que me parece que le da cabida a lo que estamos haciendo, y es que debemos mirar el futuro de un modo constructivo sin enterrar el pasado. Nuevamente a Sebastián y a ti, Malcolm, muchísimas gracias. Gracias, Malcolm. Y les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Ok. Adiós. Okay. Buen momento.